viernes 5 de mayo se realizó la inauguración oficial de la Expo Miel 2017. Damos inicio al acto inaugural de la cuarta Expo Miel Maipú 2017, organizada por la Asociación de Apicultores Maipuense y la Municipalidad de Maipú, a través de la Subsecretaría de Producción, con el apoyo de la Asociación Rural de Maipú, que tendrá lugar en este predio ferial durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo, abierto a la comunidad y a toda la región. Preside en esta ceremonia el señor presidente de la Asociación de Apicultores Maipuense, Julio Sosa, el señor intendente municipal del partido Maipú, licenciado Matías Raspalini, acompañado por el señor presidente de la Asociación Rural Local, Pedro Loria. Se encuentran presentes señores concejales, autoridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en representación de Juan Curuchet, lo hace su asesor, doctor René Marcelo Peri, subgerente departamental de la Banca Agropecuaria, contador Fernando Mena, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contador Mario Biondi, el señor subsecretario de la Producción, doctor Jorge Cereceda, funcionario del Gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal, reina de la Expo Miel, Claudia Erquiaga, integrante de la Asociación de Apicultores Maipuense, miembro de la Asociación Rural de Maipú, representante de organismos e instituciones de la comunidad, emprendedores y empresarios del sector apícola, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de la Asociación de Apicultores Maipuense, Julio Sosa. Bueno, buenas tardes, muy agradecido a todos los presentes, a toda la gente que nos acompaña, al señor intendente, a su gente, a gente que ha venido también de la provincia, de Producción, gente que también sabemos que ha venido del Banco Provincia, a todos los presentes, a su gabinete. Bueno, y acá, gracias a Dios, estamos comenzando la cuarta edición del Expo Miel, que bueno, para nosotros los productores, es un orgullo para nosotros, y más de tenerlo en este pueblo, y somos un agradecido porque realmente lo tenemos acá. A veces pasaba que, bueno, las expos se realizaban en el centro, se realizan, mejor dicho, algunas en el centro de la provincia, y muchos productores de acá, de la zona, no tenían la oportunidad de llegarse a esos lugares, porque bueno, por distancia, por costo y por un motivo. Bueno, y se ha logrado, esto comenzó hace 4 años, con un grupo de apicultores que veníamos, sí, de una expo. Les cuento un poquito para que sepan cómo se formó todo esto. Y bueno, salimos diciendo, bueno, vamos a hacer algo parecido, tal vez un poco más chico a lo que veníamos viendo. Y bueno, y esto está saliendo. Y vemos que, gracias a Dios, esto, a medida que van pasando los años, y somos, digo yo, unos bebés de pecho en este tema todavía, porque nos falta mucho, pero estamos aprendiendo mucho y estamos llevando adelante esto, que realmente para nosotros, que somos también una gran parte productiva del país. Y bueno, gracias a Dios que la podemos, tenemos acá en Maipú, y que bueno, que tenemos que seguirla cuidando. Así que yo quiero que disfruten de todo esto y que la aprecien y que realmente la valoren. Desde ya, un millón de gracias, y bueno, disfrútenla. Seguidamente escucharemos la palabra del señor subsecretario de la Producción de la Municipalidad de Maipú, doctor Jorge Cereceda. A veces pensaba qué iba a decir hoy, y me puse a pensar que uno viendo, viajando, viendo los medios, comentando con la demás gente, uno comprende y se ve que Maipú es como una isla, que se diferencia de otros pueblos. Entonces quería reforzar que para darle un valor a eso de calidad de vida, darle un valor a poder de trabajar tranquilo. Y bueno, en eso digo, bueno, para eso tengo que felicitar en primera instancia a Matías Raspalini, por no por chupamedia, sino no, realmente porque uno ve que le ha puesto un estilo distinto
a una gestión que ya viene de un proceso de cambio. Le ha puesto honestidad, le ha puesto gestión, le ha puesto mucha pasión en lo que es llevar a cabo todas esas ideas que pensamos en un momento y cómo se llevan a cabo. Creo que eso merece una felicitación, así como también al Banco Provincia, porque ahí almorzábamos y hablábamos, y yo miraba y pensaba, bueno, gente del banco, un banco importante, en un pueblo chiquito, con pequeños productores. Porque más pequeño que un apicultor y más aislado no existe, sinceramente. Y después recordaba, yo, por otro lado, hacer un poquito de imaginación. Yo miraba las estadísticas y veía que en 1885, si no piensa lo que era Maipú, en 1885, el 6 de abril, el Banco Provincia abrió una sucursal en Maipú. Imagínense lo que sería en 1885, cómo pensaba la gente con una precisión y a largo plazo. Bueno, qué envidiable sería hoy repetir ese tipo de experiencia para un país y poder pensar a tan largo plazo como hacían ellos en su momento. Por eso también quiero felicitarlo, aparte del oficio, que también es importante del banco, pero creo que esas cosas hay que valorarlas. Después seguía pensando, los expositores también tienen problemas de exportación, ayer nomás le cortaron toda la exportación de bien a una empresa importante por una habilitación de un tambor reciclado, que el productor y el empresario y la exportación no tienen nada que ver. Bueno, ellos que le cortaron el barco y lo hicieron volver, hoy están presentes en la pequeña exposición del interior de Buenos Aires. Lo que son cosas que hay que son meritorias. Y por último, bueno, todo este grupo de gente que se ha hecho lo que es la exposición, que uno lo ve y ve 4 años de convivencia, bueno, yo creo que una de las cosas que más, aparte mucho que uno aprende, es el término de tolerancia. Porque son todo un grupo de gente que son religiones distintas, partidos políticos distintos, partido de fútbol distinto, fanático de cada uno. ¿Cómo han logrado a partir de 4 años, como todos juntos con el Estado, porque nosotros representamos la sociedad con el Estado, a que dejen de lado la diferencia? Por ahí hay un mensajito de WhatsApp que dice, che, te estás pasando por política, ¿vale? Pero dejan de lado todas esas cosas para poner un punto en común y un objetivo, que es una simple expomiel del interior. Pero qué interesante también repetir esa palabra a nivel de provincia o de nación. Bueno, nada más, no quiero ser pesado y creo que los invito a disfrutar y apreciar este día, que la verdad que entre los planetas que se nos alinearon, mi provincia, municipio y nación, y este día... En el cierre de las alocuciones previstas para este acto, escucharemos la palabra del señor Intendente Municipal del Partido de Maipú, licenciado Matías Raparín. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la presencia del Banco Provincia, realmente en una capacitación que estamos acá con uno de los integrantes, me acerqué y bueno, en uno de los break o recreos que tuvimos, bueno, empezamos a hablar y ahí fue donde pudimos gestionar lo que me pedían los apicultores de Maipú, ¿no? Que necesitaban algún auspiciante fuerte. Bueno, agradecer realmente al Banco Provincia. Ayer estuve con el presidente, con Curuché, y realmente le agradecí y él está apoyando todo esto, y obviamente también los representantes vienen con muchas novedades para todos los que son las pymes, las mini pymes, que acá en Maipú hay mucho, como decían. Agradecer realmente a los apicultores de Maipú por todo el esfuerzo que han llevado durante todo este año, porque terminamos el año pasado y ellos ya empiezan a programarse para este año. Y bueno, se han juntado varias veces conmigo, bueno, tratando de hacer y de mejorar la fiesta año a año. Realmente a felicitarlos a todos, porque realmente sé que la pasión que le ponen, se juntan todas las semanas o una vez por mes, después cuando se va acercando la fiesta, se juntan todas las semanas, y realmente verlos como le ponen tanta pasión por algo que ustedes hacen durante todo el año, porque ellos también a su vez tienen que atender sus propias colmenas, como dicen, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que llevan año a año, y bueno, que cada vez se va haciendo más grande. Felicitar también a todas las personas que vienen de afuera, que son parte también de esta exposición, y obviamente agradecer, hoy a la mañana estuve con gente del gobierno provincial que quisieron pasar, pero bueno, tenían reuniones, y bueno, también ellos felicitaron a todos los de la exposición, realmente que se puede estar haciendo en Maipú, y bueno, realmente contento con todo esto.
Agradecer también a todos los empleados municipales que también de alguna manera estuvieron participando, bueno, mejorando el predio para que estuviera en condiciones, es muy importante. Y bueno, y a todos los que realmente colaboran, a todas las empresas, y bueno, a disfrutar de esta Expo Miel, que es de los maipuenses, a seguir que el año que viene sigamos mejorando, como venimos haciendo todos los años, y felicitar a todos los apicultores maipuenses por todo lo que han logrado. Gracias a todos. Procederemos ahora a la tradicional corte de cinta que deja habilitada formalmente la Expo Miel 2017. Lo hace el señor presidente de la Asociación Apicultores Maipuense, el señor intendente municipal, el doctor René Marcelo Peri y el señor subsecretario de la producción. Los invitamos a las carpas donde se encuentran los estados. Ahora sí, mientras ya tiene. Vamos, ahí está. Los invitamos a disfrutar de la exposición y a pensar, bueno, yo quería más que nada.